Hola a todo el mundo, somos los representantes del tercer año A y tercer año B del Colegio Hispano. Hoy compartiremos nuestro proyecto Explora con todos ustedes. En un comienzo los profesores realizaron diferentes preguntas sobre qué sabíamos de las plantas. Por ejemplo, qué se cultiva en nuestra ciudad, qué características tiene la tierra de Arica. Hay diferencias entre la tierra del Valle de Utah y el Valle de Azapa. Luego de dar nuestras distintas respuestas, los profesores nos enseñaron qué es el método científico y cuáles son sus pasos. Esto lo aprendimos en nuestras clases virtuales, mediante diapositivas y videos súper entretenidos. Además, durante clase nos guiaron para hacer un compost utilizando macetero, tierra común, hojas y desechos orgánicos. Los desechos orgánicos son aquellos que tienen la capacidad de poder desintegrarse rápidamente, como por ejemplo los restos de comida, frutas y verduras. Y el que más me llamó la atención fue la cáscara de huevo. Mi compañero Alonso Codoseo les explicará los pasos del método científico relacionados con nuestro proyecto de investigación. Hola, ¿cómo están? Yo les explicaré sobre el método científico que utilizamos en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es el método científico? Es un conjunto de pasos y procedimientos que se utilizan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas o cómo ocurren los procesos que observamos a nuestro alrededor. El método científico consta de cuatro pasos. Primer paso, la observación. Hace referencia a lo que queremos estudiar o comprender. Ejemplo, en nuestro caso observamos el crecimiento de cultivos comestibles. Segundo paso, la hipótesis. Es donde nos formulamos una idea que puede explicar lo observado. Ejemplo, los cultivos crecen más saludables en tierra preparada que tierra sin preparar. Tercer paso, la experimentación. Es donde se lleva a cabo de diferentes experimentos para comprobar o refutar nuestra hipótesis. Ejemplo, nuestra clase separó la tierra en dos maceteros. Uno era tierra no natural y en el otro compost. Cuando este se deshizo, lo mezclamos con más tierra. Luego sembramos nuestras semillas. Después comenzamos a notar todos los cambios que vemos en una bitácora. Cuarto paso, los resultados. Permite explicar la hipótesis más global. Pasado un tiempo y viendo nuestros resultados, llegamos a conclusión de nuestro experimento. Nuestra conclusión fue que los buenos resultados que obtuvimos en nuestro experimento, que tiene relación con los cultivos y las cosmovisiones aymara y mapuche, no tienen relación directamente con el sol o la luna, sino con tener una tierra bien nutrida con los desechos orgánicos, lo que comprobamos con la confección del compost realizado por nosotros mismos, donde sembramos distintas semillas en distintas fases de la luna. Al medir la temperatura de la página de dirección meteorológica de Chile, nos dimos cuenta de que la temperatura no tenía gran variación. Es por eso que lo único importante para el desarrollo de la agricultura es el cuidado y nutrición de las tierras. Para orientar y ordenar nuestro trabajo, realizamos una bitácora donde anotábamos todas nuestras observaciones. Por ejemplo, la cantidad de agua utilizar. Anotar la temperatura cada dos días. Algunos compañeros hicieron pesticidas naturales utilizando agua y ajo dependiente de isento. Finalmente, las semillas para musgo dieron buenos resultados, ya que estas se germinaron correctamente. Fue genial ver el tallo y las hojas poco a poco, pero le
haya gustado nuestro proyecto.